Mira la apertura de este lente. Increíble, ¿verdad? Empecemos. ¡Wow! De nuevo, la apertura de este lente es increíble. Esto es gracias a la apertura f1.4. De hecho, varias personas me han estado enviando unos mensajes y es cómo puedes obtener una profundidad de campo, cómo puedes hacer de que del fondo de tu cámara o el fondo de tu imagen se vea borroso. Los lentes tienen algo que se llama apertura. Esta apertura va medida regularmente con una F. Entre más bajo el número, más grande se abre la apertura o la pupila del lente. En algún video creo que expliqué acerca de qué era esto. El punto es de que este lente tiene una apertura de f1.4. Quiere decir de que se abre la apertura del lente bastante y eso hace de que el sensor reciba más luz y eso va a tener una profundidad de campo, va a tener este fondo borroso que realmente ves en mis videos. En fin, este es el Sigma 20mm 1.4. Y como toda la serie de Sigma, este lente está construido como un tanque. Me gusta mucho realmente cómo Sigma construye sus lentes. De hecho, la línea ART. La desventaja o la relación odio que yo tengo con Sigma es de que los construye muy bien. Y te digo muy bien, este lente está construido como todos los ART, completamente de aluminio. Y la única parte que es de plástico es el lens hood. Este lente cae en la categoría de super gran angular, si no estoy mal. Pero a pesar de ser un 20 milímetros, no distorsiona. No distorsiona para nada, si no estás viendo las esquinas aquí. No se ve esta distorsión super fea. Y si no estoy mal, voy a ver en DaVinci Resolve cuál es la distorsión, la compensación de distorsión que tengo que ponerle a este lente para que se vea un poquito más plano. De hecho, los programas son muy buenos para corregir esto. Realmente me está gustando bastante. De hecho, yo utilizaba yo utilizo el Canon 24, pero el Canon 24mm f1.4 versión 2 con motor ultrasónico. Vamos, esto, este lente. Y no puedo decir nada mal de cerca de este lente. De hecho, es demasiado bueno. Canon hace muy buen trabajo en construir sus lentes. Este lente tiene Weather Shield, que tiene un casquete o un empaque en la parte de enfrente. Vamos a enfocar. Esto tiene un empaque en la parte de enfrente que hace de que no se le entre el polvo. Y de hecho, este lente es demasiado bueno. Te digo, es demasiado bueno. La desventaja que yo tenía es de que no abre tanto y me gusta estar lo más cerca posible de la cámara para no utilizar luces o micrófonos externos. De hecho, si ves, este es mi rig de YouTube. Vamos, enfocar. De hecho, esto hago, aquí tengo mi micrófono. Entonces, a veces quiero hacer un video un poquito más básico, no más básico, sino más rápido, en donde no tenga que hacer o configurar tantas cosas. Y el lente 2.8 o el 17-35 que tengo no me separa tanto del fondo porque pues, es un lente 2.8. No lo sé, y quería algo diferente. Entonces me conseguí este lente, lo conseguí en 450 en eBay usado. Como yo he dicho muchas veces, yo creo que el mercado de segunda mano es muy bueno siempre y cuando tenés que tengas en cuenta de que el seller sea honesto y que el lente esté en buenas condiciones. Este lente por retail price o el precio original cuesta $899 y comparado con el 24 milímetros de Canon, que no sé si estoy mal, en $1,500 o $1,600, no lo sé. Hablemos una de las pequeñas de reseñas. De hecho, este lente para nada es una revisión técnica. Eso solo son mis impresiones y una de las cosas que yo creo que tenés que saber. De hecho, hay un canal en YouTube, si no estoy mal, de un chico de England o de Inglaterra que hace revisiones de lentes, que es muy bueno. De hecho, es bien técnico en sus revisiones, en donde utiliza color charts, las estabilizaciones, aberración cromática y todas esas cosas. Voy a poner un link a la descripción, solo ponerle subtítulos o agregar el botón de CC al video de YouTube para que lo puedas ver en español. Tres cosas de este lente que no mucho me gustan. La primera es de que el hecho de que el lente salga por encima de la cacasca hace de que no puedas utilizar filtros que se puedan enrollar o enroscar enfrente de tu lente. La desventaja con esto es de que, bueno, tenés que utilizar, si no tenés una cámara mirrorless como la mía o no tenés un adaptador donde se ponga un filtro por detrás, realmente no hay ninguna opción de poder utilizar filtros. En algunos lentes grandes angulares, a Canon o Sigma, han utilizado filtros que se ponen por detrás del lente. Esta no es una opción. Entonces, si no tenés un filtro como el que estoy utilizando actualmente
un filtro como estos que se pongan en la parte de atrás, que te compense la apertura. Realmente no puedes utilizar una apertura como estas en la calle, es imposible. Entonces sí, tal vez una de las desventajas es de que no puedes utilizar un filtro de enfrente. Supongo de que tal vez si imprimís un, no sé, algo en 3D, un anillo en 3D, puedas utilizar un filtro, probablemente vas a tener viñeta. En fin, no hay ninguna manera de poder un filtro por delante del lente. La desventaja número 2, que el lente pesa bastante, pesa 2.09 libras o 990 gramos, algo así, para los que quieran utilizar esa escala. Esta lente pesa bastante, de hecho pesa tanto como la cámara que yo tengo, que es la Canon R6. Es bueno para poder estabilizar mejor tu subject y no sé, cuando estás haciendo handheld, el hecho de tener una cámara más pesada hace de que puedas tener un mejor grip de este lente y paso de estabilizar más, pero de hecho cansa, es bien difícil a comparación de mi 24 milímetros o del 17-35. Este lente pesa bastante, entonces yo no creo que sea algo de que puedas utilizar para vlogs en donde vas a poder sujetar la cámara con una mano. Es muy difícil y no lo recomiendo en situaciones como estas de estudio, en donde tu lente va a estar en un tripié o en un stand. Sí, yo creo que es completamente recomendable, pero para vlogging sí me parece que es muy pesado. Y la tercera cosa que no me gusta es el sonido del autoenfoque o del motor que tiene el lente al autoenfocar. De hecho es bastante ruidoso y esa es una de las desventajas que yo tenía con mi 17-35, es de que al ser un lente un poquito más viejo, no tiene un motor ultrasónico, la nueva versión de Canon, como el 24 milímetros o el 35 o incluso el 85 o el 50, en donde no tienen sonido. Estos motores ultrasónicos son bastante silenciosos y Sigma pues no es la excepción. Este lente no tiene un autoenfoque silencioso. De hecho, de nuevo, si lo vas a utilizar con el micrófono por encima de la cámara, de hecho de hecho para pruebas puse mi micrófono y todo el audio de este video vas a verlo con un micrófono no externo, sino el que está puesto por encima de la cámara. Bueno, sí es externo, pero está por encima de la cámara. Solo para que te des cuenta qué tan fuerte puede ser el sonido del autoenfoque y vas a escuchar. Pero yo creo que en este punto, creo que todas las compañías deberían de asumir de que la mayor parte de sus clientes son shooters híbridos que hacen fotografía y video. Muchos de ellos van a ser creadores de contenido. Entonces, ¿por qué limitar el mercado de un producto de una compañía solo a un mercado en específico cuando realmente lo pueden utilizar cualquiera? A mí me encanta el focal length. De hecho no estoy bastante cerca, no es como el 16-35 donde tienes que estar realmente a este tamaño para poder hablar, aunque creo que sí se podría. Pero la apertura de 1.4 me gusta porque estoy alrededor de un brazo, estoy estirando mi brazo por completo y el fondo está bastante desenfocado, y esta es una de las cosas que la mayor parte de personas me han preguntado, y esta es la razón. Tienes que tener un lente con una apertura bastante baja para poder hacer de que el fondo se vea bastante desenfocado o borroso. Si tienes alguna duda o pregunta, déjame un comentario en la parte de abajo, dale like, suscríbete al canal y bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Encuentra la música que yo utilizo en mis videos en la parte de abajo, este Epidemic Sound, y audio tiene un descuento de, no me acuerdo, 60%, 70%. Entonces anda a revisar la página para que puedas tener música así bien, bien chingona. Así que bueno, nos vemos a la próxima.